¿Quieres viajar por Latinoamérica, pero no sabes por dónde empezar? Con monumentos imponentes manteniéndose con el paso de los años, paisajes inigualables, lugares con su toque único, maravillas del mundo, la naturaleza más hermosa que podrás explorar, en la mira por viajeros de todo el mundo, amantes de lo diferente, de lo único, de las mejores experiencias que se pueden hacer en la vida. Y cómo no hablar de esa cultura tan alegre, acogedora y amorosa que es nuestra Latinoamérica. Quédate hasta el final del video, todos estos destinos te van a encantar. Ven con nosotros y descubramos los 15 mejores destinos en Latinoamérica. Pero antes de empezar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Número 15. Los Moais de Rapa Nui, los gigantes de la Isla de Pascua, en Chile. Es una misteriosa isla a 3.700 kilómetros de Santiago de Chile y a 4.200 kilómetros de Tahití. Por este motivo es un gran misterio. Todos se preguntan cómo se pobló, cómo llegaron sus primeros pobladores y lograron crear una cultura tan icónica. Sus famosas estatuas de piedra son llamadas Moais. Su nombre completo en su idioma local es Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros. Fueron hechas por los Rapa Nui en representación de sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes, que luego de la muerte tenían la capacidad de extender su poder espiritual sobre la tribu para poder seguir protegiéndola. Las tribus más prósperas mandaban a construir un Moai en representación de honra al hombre difunto. Después de varios meses de duro trabajo, el Moai recorría un largo camino hasta llegar al altar de piedra preparado para ser recibido. Finalmente, era establecido y acompañado de grandes celebraciones. Número 14. Salar de Uyuni, en Bolivia. Si estás pensando visitar Bolivia, no puedes ignorar este destino y excluirlo de tu itinerario. Es uno de los lugares más espectaculares que ver en Latinoamérica y en todo el mundo. Está a 3.650 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la provincia de Daniel Campos, en el departamento de Potosí, también llamado el Espejo del Mundo. El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal más alto del mundo y es tan extenso que se puede ver desde el espacio. Es una sábana blanca sin fin. El Salar de Uyuni es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, ya que lo visitan aproximadamente 60.000 turistas cada año. El mejor mes para visitar el Salar de Uyuni es en noviembre, época de cría de las tres especies de elegantes flamencos que habitan muy cerca de las diferentes lagunas del lugar. Número 13. Vinicunca, la montaña de los siete colores, en Perú. ¡Qué hermosura! Destino imperdible en tu viaje al Perú. Ubicado en la cordillera de Vilcanota, al sureste de la ciudad de Cusco, en los últimos años se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de la tierra de los incas. Su popularidad se disparó hace un poco más de 6 años, luego de que montañistas iban y quedaban atónitos por su hermosura, y se volvió viral por las redes sociales. Es una completa aventura desde el momento 1 que empiezas la caminata hasta la cima. El color de Vinicunca se debe a formaciones geológicas que se acumulan con el tiempo a partir de una combinación de elementos marinos y fluviales. El encuentro de minerales llevados por el agua de la montaña, el viento y la humedad oxidaron el lugar y le dieron a la montaña una maravillosa gama de tonos. Geólogos y expertos aseguran que el fenómeno fue descubierto recientemente debido al derretimiento de los glaciares que alguna vez cubrieron la montaña y tuvieron continuas nevadas hasta principios de la década de 1990. Número 12. Cataratas de Iguazú, en Brasil y Argentina. Son un conjunto de cataratas ubicadas en el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. En el 2011 fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Las cataratas del río Iguazú constituyen uno de los principales destinos turísticos de Argentina y el segundo lugar más visitado por extranjeros en Brasil. Quédate en el video porque al final te digo cuál es ese número 1 de Brasil. Están formadas por un total de 275 saltos y el salto de mayor altura se llama la Garganta del Diablo. Se trata de un conjunto de cascadas de 80 metros de caída que en conjunto forman las cataratas de mayor caudal del mundo. Están protegidas en ambos países por parques nacionales. En Argentina está en el Parque Nacional Iguazú y en Brasil en el Parque Nacional do Iguaco. Definitivamente una experiencia y un destino que sí o sí debes regalarle a tu vida. Número 11.
Centro Histórico de Quito, Ecuador. El Centro Histórico de Quito es el más visitado por turistas en la capital del Ecuador. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, ya que tiene aproximadamente 130 edificaciones monumentales y más de 5.000 propiedades registradas como patrimonio histórico. Si eres una persona apasionada por la historia y el arte, este destino es para ti. El Centro Histórico posee alrededor de 17 museos y 24 iglesias. Resumiendo bastante su historia, resulta que a principios del siglo XVI, Ecuador era gobernado por los incas. En 1533, el general de los incas, Rumiñahui, incendió la ciudad para evitar que se adueñaran de ella los conquistadores. Un año más tarde, este suceso, fueron conquistados por los españoles que iniciaron la reconstrucción de la ciudad. Lo más bonito del Centro Histórico es la magia de transportarte a épocas pasadas mientras se camina por sus calles empedradas. Y ya para salir un poco de lo histórico, varios de los mejores bares y restaurantes de Quito están ubicados en este hermoso e icónico lugar. Ve, conoce y piérdete por sus hermosas calles coloniales. Número 10. Volcán Arenal, en Costa Rica. Ubicado en la cordillera volcánica central de Costa Rica, a 90 kilómetros al noroeste de su capital, San José, el volcán Arenal es uno de los volcanes más famosos del país. Durante siglos fue una montaña volcánica con forma cónica casi perfecta, rodeada por vegetación tropical y considerado por la mayoría como un volcán extinto. Pero el 29 de julio de 1968, el volcán Arenal despertó violentamente acompañado de una gran explosión. La erupción duró varios días y sepultó más de 15 kilómetros cuadrados de tierra con rocas, lava y cenizas. La erupción mató 87 personas y destruyó los pequeños pueblos de Tabacón, Pueblo Nuevo y San Luis. Fue un momento difícil para la gente de Arenal. Todo quedó completamente destruido. Desde 2010, el volcán ha entrado en un estado de reposo con baja actividad, un proceso que es natural de los volcanes activos. En 2012, el volcán revivió un poco expulsando vapor de agua y gases al aire. Estas emisiones todavía se pueden observar de vez en cuando. Hoy en día, el volcán es vigilado y estudiado de cerca constantemente para la seguridad de los residentes y todos los turistas que año tras año van a conocer este hermoso volcán. Cabe recalcar que las ciudades más cercanas y todos los hoteles están a distancias considerables y seguras del volcán. Número 9. Chichen Itza y Riviera Maya, en México. En ella se conservan las ruinas de una ciudad maya que fue central en la cultura de la península de Yucatán. Allá podrás encontrarte con restos de varios edificios y con el templo de Kukulcán, nombrado como una de las maravillas del mundo moderno. La impresionante pirámide es un ejemplo de los avanzados conocimientos astronómicos, matemáticos y acústicos de los mayas. La gran estructura tiene cuatro escaleras principales de 91 escalones cada una, y en la parte superior se encuentra el templo. En total suma 365 escalones y se convierte en un gigantesco calendario tridimensional. Lo que más asombra es que en los días del equinoccio, un juego de sombras configura la imagen del dios serpiente maya bajando por las escaleras. Además, en la zona hay un cenote llamado Cenote Sagrado. Es un gran agujero de forma circular con 15 metros de profundidad, que en su época fue un sitio de peregrinación para los mayas hasta la conquista, que es donde practicaban sus rituales y se realizaban ofrendas a los dioses. Número 8. Parque Nacional Los Glaciares, en Argentina. Está ubicado en la región de los Andes Australes, en Argentina, al sudeste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile. Es una imponente belleza natural. Contiene diferentes tipos de montañas, lagos, bosques, incluyendo una gran parte de la cordillera de los Andes cubierta de hielo y nieve. Su nombre asignado fue por sus numerosos glaciares. Es conocido como el manto de hielo más grande del mundo después de la Antártida. Su glaciar Perito Moreno es el tercer glaciar más grande y además el más famoso. Tiene un ancho de 5 kilómetros y una altura de 60 metros sobre el lago argentino. Llega a ocupar una superficie total de 250 kilómetros. Número 7. Islas Galápagos, en Ecuador. Conocido como el laboratorio vivo y al aire libre del planeta, es un lugar único. Fue donde Charles Darwin confirmó y terminó la teoría de la evolución. Podrás ver las tortugas más grandes del planeta, las cuales pueden llegar a pesar hasta más de 250 kilogramos. Las aguas de Galápagos
Galápagos son la segunda reserva marina más grande del mundo, con más de 2.500 especies diferentes. Para poder llegar a las islas, todo es un proceso migratorio aparte, totalmente diferente, con un aeropuerto especialmente de las islas. Tienen medidas únicas como más requisitos al volar y revisión de tu equipaje más a profundidad. Si tomas un vuelo desde la ciudad de Guayaquil, te demoras aproximadamente 2 horas en llegar. Y lo más curioso es que el porcentaje permitido a los turistas es solamente un 4% de las islas en total. Número 6. Machu Picchu, en Perú. Una de las 7 maravillas del mundo moderno, ubicado en la provincia de Urubamba, en el departamento de Cusco, a 2.430 metros sobre el nivel del mar, el templo sagrado inca, construido aproximadamente en 1450 y descubierto en 1911, mantiene un misterio sobre su real propósito de creación, los cuales despiertan el interés de visitantes y arqueólogos alrededor de todo el mundo. Lo cierto es que Machu Picchu conforma uno de los más grandes símbolos detrás de lo que fue la impresionante arquitectura e ingeniería del Imperio Inca. Hoy en día, Machu Picchu es patrimonio de la humanidad y orgullo de Perú. Aunque no solo te encontrarás con historia y cultura en este santuario, Machu Picchu mantiene una fauna y flora admirable. Esto gracias a su ubicación en medio de los Andes y la Amazonía peruana, lo cual permite que diferentes especies puedan desarrollarse. Número 5. La Habana Vieja y los Cayos Cubanos. En tu pasada por Cuba, el mejor parte de cosas que puedes hacer es pasarte por La Habana Vieja y descansar en los hermosos Cayos Cubanos, un paraíso puro. Puedes conocer los lugares más destacados de la capital, como el mural del Che Guevara, la Plaza de la Revolución, el Malecón o el Casco Viejo, escuchar una salsa típica local y probar los platillos típicos más deliciosos, como los moros y cristianos, combinación de arroz y frijoles, normalmente acompañado de verduras, o la famosa ropa vieja, deliciosa carne de ternera o cerdo acompañada normalmente con ají dulce, cebolla y otros ingredientes. Y la otra cara de la moneda, en los Cayos Cubanos, el paraíso con aguas transparentes y tibias, arenas rosas, una vegetación abundante e incontables planes por hacer, con las que podrás conectar con la naturaleza. Cuba es nombrado como uno de los destinos con las mejores playas por visitar del mundo, con más de 4.000 cayos. Número 4. Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil. Siendo el monumento más icónico del país, con un poco más de 5.500 visitas promedio por día, su construcción duró 5 años y está a 710 metros sobre el nivel del mar, en la cima de la montaña Corcovado, en el Bosque Nacional de Tijuaca. Desde 1884 existía un camino hasta la cima de la montaña Corcovado, y para el año de 1920 aproximadamente, un católico empezó a recoger fondos de donación para empezar este increíble monumento en la cima de la montaña, ya que tenía una vista hermosa a toda la ciudad. La construcción inició en el año 1926 y fue inaugurada el 12 de octubre de 1931. Número 3. Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Se convirtió en Parque Nacional en 1959 y está considerado como una de las octavas maravillas del mundo. Está ubicado en el sur de Chile, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Sin duda es el parque nacional más espectacular del país. La variedad de fauna y flora junto a sus maravillosos paisajes son lo que lo convierten en uno de los más visitados por los fans número uno de la naturaleza y de los deportes de aventura. El inmenso parque está formado por macizos, lagos, icebergs, glaciares, ríos, bosques, y también es descrito como un paisaje paradisíaco de dibujos animados. Número 2. Salto Ángel, en Venezuela. Una cascada que rompe récords, catalogada como la más alta del mundo. Es la principal atracción del Parque Nacional de Canaima, ubicado al suroeste del país en los límites con Guayana y Brasil. Con casi 1 kilómetro de caída libre, la historia de su nombre es algo curioso. Fue escogido en honor al aviador norteamericano Jimmy Angel, el primero en sobrevolar en 1933. Lo descubrió al aterrizar en forma de emergencia en su cima, cuando andaba buscando oro por esa zona. Un par de datos interesantes: el Salto Ángel es 15 veces más alto que las cataratas del Niágara y casi 3 veces más que el Empire State de New York. Canaima y el Salto Ángel de Venezuela han sido representados en la película infantil de Disney, Up.
Y en nuestro puesto número 1 tenemos el Gran Volcán de Fuego en Guatemala. Definitivamente uno de los sitios más espectaculares que ver en Latinoamérica. El Volcán de Fuego está ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepequex en la República de Guatemala. Se le conoce y se caracteriza principalmente por ser uno de los volcanes activos del país. Aproximadamente tiene una altura de 3.830 metros sobre el nivel del mar, y si hablamos de rankings, según este dato sería el cuarto volcán más alto de toda Guatemala. Para poder llegar hasta la cima, el tiempo de recorrido es de aproximadamente 8 a 10 horas, pero claramente teniendo un buen estado físico, y para el descenso te demoras entre 6 y 8 horas. La cima es muy diferente, ya que por sus fuertes y seguidas erupciones el terreno es seco y arenoso. Por ser un volcán activo, hay mucho material suelto, desechos, lo que provoca deslizamientos de arena. Definitivamente es una experiencia única, inolvidable y llena de adrenalina pura. En este tipo de destinos, la mayoría sí es un 100 de 100, pero 100% necesario tomarlo con un guía local o con paquete turístico. Te aseguro que con cada uno de estos hermosos destinos llenos de historia, misterio y naturaleza, vas a vivir las mejores experiencias de tu vida. Déjame saber en los comentarios cuál destino te gustaría conocer primero. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver.